La ineptitud de los secretarios de Cultura y Turismo creó un conflicto innecesario al gobernador Salomón Jara al contratar la presentación del Bani Estuy Gulal a quienes carecen de derechos. Juan Carlos López Avendaño, cotitular de los derechos de autor y marca registrada del Bani Estuy Gulal, señala que podrían pararse y suspender su presentación en la próxima Guelaguetza. Al contratar a quienes carecen de derechos, atenta contra los derechos de autor y los derechos patrimoniales del grupo folclórico de Oaxaca, que representan él y Verónica Donají Ochoa. El problema es el grave atentado al Estado de Derecho y eso no se debe permitir porque, además, lo hacen funcionarios del gobierno del Estado que ya conocen ampliamente el asunto. Dijo que el consejero jurídico Giovanni Vázquez reconoció en rueda de prensa que las sentencias les dan la razón, nada más que matizó al decir que al revisar los apellidos es una disputa familiar. Con las sentencias firmes favorables a ellos en cuatro juicios promovidos por Arturo Ochoa, Canales y Teresa García Pinacho, López Avendaño desmiente tajante que se trate de una disputa familiar. La disputa legal por los derechos del Bani terminó al dar los tribunales la razón de manera definitiva a Verónica y Juan Carlos y finiquitar la representación del grupo folclórico de Oaxaca. Entrevistado por Cornelio Merlín y el columnista en el programa de televisión Voz y Voto, La Voz de los Sin Voz, Juan Carlos mostró documentos que avalan sus derechos y de Verónica Ochoa. El programa se difundió al mundo ayer lunes por la mañana a través de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Mujeres Xaique mediante las plataformas YouTube y Facebook. La repetición de lo antiguo o historia de los lunes del cerro es la coreografía con la que inician las fiestas de la Guelaguetza, el espectáculo folclórico más importante de América Latina. Como titulares y depositarios de los derechos nos preocupa mucho que llegara a darse la suspensión del espectáculo del Bani Estuy Gulal y no se presente en las fiestas de la Guelaguetza. Generoso y solidario con el pueblo y gobierno de Oaxaca, afirma que el gobierno de la primavera oaxaqueña tiene la oportunidad histórica de regresar el Bani a las fiestas de los lunes del cerro y que vuelva a ser la antesala y preámbulo de la gran fiesta de los oaxaqueños de la Guelaguetza de los lunes del cerro, la fiesta folclórica más importante de América Latina, subrayó Juan Carlos. Junto con Verónica Donají Ochoa García, cotitular de los derechos, asegura estar en la mejor disposición de ceder todos los derechos y marca registrada al pueblo y gobierno de Oaxaca. Por ello, demanda hablar con el gobernador Salomón Jara para mostrarle los documentos que avalan ser titulares y depositarios de los derechos del Bani Estuy Gulal y acordar la cesión de estos. Espera que haya un acercamiento con ellos, porque ni el año pasado ni este nos ha buscado autoridad alguna, a pesar de que los derechos del Bani son de Verónica y Juan Carlos.